Buenas tardes, hermanos. Ya nuestro último estudio del día, ¿ya? Tuvimos la mañana, la tarde y ahora el servicio de ya tarde-noche, por decirlo así. Les comento que nuestro pastor Carlos fue con el hermano Al, están de viaje ya. Se fueron hoy día, mañana están viajando a Israel, así que yo he estado en este turno del día miércoles. Bueno, vamos a leer Efesios capítulo 6, versículos 10 al 17. Los invito a buscar su Biblia en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 17. Por favor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, hasta el día miércoles pasado estuvimos viendo con el pastor Carlos, ¿se recuerdan? Todo lo que fue la doctrina de Satanás, donde se habló de que Satanás era un ser real, que junto a un tercio de ángeles abandonó la gloria que tenía junto al Padre, se rebeló, ¿cierto? Una rebelión ahí, arrastró a un tercio de los ángeles. Y estuvimos viendo cómo se agrupaban, si en legiones, si en principados, en potestades, ¿cierto? Entonces acá nos ocupa las mismas palabras y nos dice no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad. Y lo que el día de hoy, a manera de introducción, sería bueno que nos quede claro eso, que nosotros no tenemos lucha contra personas, no tenemos lucha contra carne, como dice la palabra, sino nuestra lucha es espiritual, ¿ya? Y desde ese punto de vista vamos a enfocar estos miércoles, no sé cuántos serán, si durará para 3 o 4 miércoles, no sé, o 2, no creo, sí, ¿ya? Porque me dijeron también, basado en un aviso, que la última vez cuando hicimos el estudio de los viajes del apóstol Pablo, íbamos bien con el primero y en el segundo nos subimos un avión para hacer el viaje más corto, entonces por ahora no va a ser así, vamos a tomarnos un tiempo y vamos a ocupar los miércoles que sea necesario. Entonces, lo primero, vamos a ver acá algunos conceptos, ¿ya? Dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los buenos tinieblas. Pero yo quiero acá detenerme en algunos verbos. El primero es fortaleceos. Vamos a ir viendo esto, qué significa fortalecer. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Después usa otro verbo acá, vestíos. Son todos imperativos, ¿cierto? Es que conjugan en imperativo, vestidos. ¿Qué significa? ¿De qué nos vamos a vestir? Dice, toda la armadura de Dios. Y esta es la armadura de Dios que vamos a ir desarrollando estos miércoles que estemos viendo este tema. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades. Y tomad, dice, acá usa otro verbo, otro imperativo, tomad, ¿cierto? Tomen, asirse. Toda la armadura para que podáis resistir. Y esta palabra, este también es un verbo, resistir, ¿cierto? En el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Porque el Señor, la palabra de Dios, no nos llama a nosotros a atar a Satanás, ni a mandarlo a un abismo, ni nada de eso. El Señor nos dice, dice la Escritura, que vendrá el Señor, tomará a Satanás y lo va a encadenar por 1000 años. Después de esos 1000 años, por un breve tiempo, va a ser soltado y finalmente va a ser lanzado al lago de fuego y azufre. No es tarea nuestra andar encadenando a Satanás, no es tarea nuestra esa. Lo que la tarea nos corresponde, nos dice la palabra, es resistir. ¿Ya?
Y eso es lo que vamos a ver también en el desarrollo de estos estudios. ¿Cómo vamos a resistir en el día malo? Y habiendo acabado, estar firme. ¿Y por qué el Señor nos manda estas pruebas? ¿Por qué entramos en estas luchas? ¿Por qué tenemos estos dilemas muchas veces? Porque tenemos un enemigo. Y ya hemos aprendido en los estudios anteriores que es real, que existe y se llama Satanás. Entonces, lo primero que debemos hacer es cómo resistir a Satanás y sus demonios, es reconocer el conflicto. Y que ningún creyente está exento de este conflicto. Vamos a ir viendo también cómo el apóstol Pedro incluso les dice que esto va ocurriendo en todos los cristianos en el mundo. No es cosa de ustedes, no es cosa mía, que a veces nosotros personalizamos las cosas y decimos, ¿por qué siempre yo? ¿Por qué me ataca Satanás? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Me entienden? No, esto es algo que es transversal, por usar una palabra de moda, ¿cierto? A todos los tiempos y a todos los cristianos, en toda época. ¿Ya? Entonces vamos a ir leyendo algunos pasajes para ir explicando esto. Primero, reconocer el conflicto y que ningún creyente está exento. Por favor, Lucas 22, 31. ¿Lo puede leer hasta el 34, hermano, por favor? Hasta el 34, ya. Dijo también el Señor Simón: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Aquí vemos un pasaje terrible para Pedro, pero también hermoso para Pedro. En este pasaje de Lucas vemos al Señor Jesús, a Jesucristo, que le dice a Pedro: te han pedido para zarandear, ¿cierto? O sea, para moverte, para arremecerte. En la mañana una hermana decía que el zarandero era el zarandero, ¿cómo se llama? Como una cosa así, un cernidor. ¿Ya? Y ahí se pone el trigo y el trigo cae un poco la maleza, la paja, y queda el trigo. La idea es que da el contexto del pasaje, la intención nos dice de que, si lo leemos con calma, dice: he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Entonces Satanás pidió a Pedro para zarandearos como a trigo. O sea, en el fondo, para probarlo, ¿cierto? Para probarlo como a trigo. Entonces, lo primero que tenemos que entender en este pasaje es que Pedro es el trigo. Pero en ese trigo había cizaña. Había cizaña acumulada ahí, se había pegado un poco cizaña, ¿ya? El trigo no estaba limpio. Entonces tenía que ser zarandeado. Entonces, el Pedro, después de que cantó el gallo, y dice el relato, que Pedro lloró amargamente, como que la hiel se le reventaba, una cosa así antes, ¿ya? Era una cosa, una amargura de la hiel. Lloró amargamente. Y debemos entender por el pasaje, lo que nos enseña, es que el Pedro de antes del gallo no es el mismo que el Pedro después del gallo. Fíjate que él era canchero, así como bien, ¿ah? Aquí vengo yo. Él le dice: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Imagínate la declaración: Señor, aquí estoy, ¿cierto? Así, bien bravo. Después, ¿qué pasó cuando se enfrentó a la situación? Cuando le dijeron: tú eres de los mismos. Lo negó. Una segunda vez una mujer le dice que lo negó. Y una tercera vez lo negó. Hasta que finalmente canta el gallo, ¿cierto? Nos recordamos la escena. Y Pedro, ¿qué pasa? Dice que sale del lugar y llora amargamente. Entonces este Pedro, antes de que cante el gallo, es un Pedro distinto al que después que canta el gallo. Y lo que nos está enseñando acá este pasaje es que en cada prueba que nos vemos envueltos, en cada prueba en la cual el Señor permite que pasemos, no es otra cosa que para fortalecernos en el poder del Señor
para crecer espiritualmente como hijos de Dios. Las pruebas no están para aniquilarnos. Las pruebas están para que nos fortalezcamos, para ejercitarnos. ¿Ya? Esto es como los niños pequeños. Cuando a veces los padres, sobre todo hoy en día, son tan sobreprotectores con los niños que pareciera que si van a jugar fútbol quisieran andar al lado ahí a ver si se cae el niño para tocarle la rodilla, ¿me entiendes? Y siempre pongo, bueno, en la mañana les ponía ese ejemplo a los hermanos, decía, cuando yo era niño, muchos años atrás, y me tocaba ir con mi bolsito a la escuela, digamos, salía de mi casa caminando y me volvía caminando. Después, cuando yo estaba más grande, estaba en un colegio más lejos, hasta iba en micro, ¿ya? Y me volvía. Hoy en día los van a dejar a la puerta y los sacan de la puerta al colegio. Entonces no hay pruebas, no hay pruebas. Créanme que en esa pasada, cuando uno se iba de la casa al colegio, se podía encontrar con un perro, con un tipo medio extraño, que uno se asustaba. De repente te podía agarrar a combo con uno de otro curso, no sé, podía pasar cualquier cosa. Hoy día nada, nada. Entonces, pareciera que eso es lo ideal, pero no es lo ideal. El Señor nos va a probar. Y este Pedro, que nos habló, que leyó nuestro hermano Carlos arriba, no es el mismo. Después, hay un antes y un después. Y lo marca esto. Incluso es más, la palabra prueba, lo vamos a ver más adelante, pero puede que se me olvide, se los comento enseguida. La palabra prueba no necesariamente significa como algo difícil, dificultoso o algo que tenemos que soportar. Por ejemplo, el relato dice que los fariseos y los saduceos se juntaban y le preguntaban a Jesús para probarlo o tentarlo, dice. O sea, la misma palabra. La palabra es la misma, es la que está en Santiago cuando dice el varón que ha soportado la prueba, ¿cierto? Después recibirá la corona. Y después más abajo dice la misma, cada uno es tentado y seducido cuando su propia concupiscencia atrae. Entonces, la palabra tentado o probado es la misma palabra. Pero según el contexto, porque resulta que el probar a una persona o el tentar a una persona involucraba también el escudriñarlo. Por eso es que a Jesús le preguntaban, tentándolo, dice, ¿cuál es el mandamiento más grande? ¿Te recuerdas? Jesús decía, amarás a Dios con toda tu corazón, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, eso ellos lo tentaban. En el fondo era para escudriñar si él era o no era. Si era un palabrero, si realmente era un profeta, si era el hijo de Dios, qué es lo que era, para probarlo. Entonces, la palabra prueba no siempre tiene la connotación tampoco que se le da. Pero en este caso, vamos a verlo por el lado de la tentación por parte de Satanás. ¿Ya? Pedro fue tentado, un Pedro macanú, así como bien chorito, ¿cierto? Iría a la muerte contigo. Y después de eso entendió que necesitaba descansar en Dios. Entendió lo que dice Pablo después, que en la debilidad de él se perfecciona el poder de Dios. ¿Ya? Y debemos entender que las pruebas son para eso, no es para aniquilar nuestra vida. Primera Pedro, ¿puede leer, hermanito? Primera Pedro 5, del 8 al 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ya, de este pasaje que nos está diciendo acá, cómo resistir a Satanás, lo primero es reconocer el conflicto, ¿cierto? Pedro fue pedido por un enemigo que se llama Satanás. Ahora el apóstol Pedro, el propio apóstol Pedro, nos dice que estos padecimientos los tienen todos nuestros hermanos. No es que porque a mí, porque me tocó a mí y esas cosas, no. Todos en alguna medida necesitamos pasar por pruebas y puede dar testimonio de esto muchas personas que han pasado por pruebas muy difíciles, quizás de enfermedades o de otro tipo, laborales, y cómo el Señor lo ha fortalecido y cómo lo ha sacado de ahí, siendo una manera, con un enfoque de la vida y de la vida cristiana totalmente distinta a la que tenían antes. ¿Ya? Entonces, acá incluso agrega y dice, sed sobrios y velad.
Es la misma palabra que, o la misma velad que usa Jesús cuando está en Getsemaní y le dice a sus discípulos, velad, llorad. ¿Se acuerdan? Y él va un poco más adelante y a ellos los deja velando, llorando. No aguantaron una hora, dice el relato. Se quedaron dormidos. Entonces, Pedro nos dice lo mismo, quizás pensando en lo que le pasó a él en Getsemaní con Jesús, ¿me entiendes? Ahora él está escribiendo una carta y entiende la importancia de velar, llorar. Velar, llorar. Tuvo una experiencia él. También fracasó ahí con Jesús. Se quedó dormido. Velar, llorar. Velar viene de vigilia. ¿Ya? De que tú tienes que estar permanentemente vigilando. Velando. En la noche no te puedes quedar dormido, decía. Ahí tenías que velar. Alguien tenía que velar, una guardia tenía que velar, porque venía un enemigo. Tenemos un enemigo, tenemos que estar velando y orando a Dios. ¿Ya? Y esto, dice, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y estos mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. Es parte de nuestro proceso como hijos de Dios. Las pruebas son parte del proceso. Ustedes me dirán, pero es que no quiero la prueba. Es evidente que hay pruebas difíciles de llevar, pero también el apóstol Pablo dice que juntamente con la tentación nos va a dar la salida para poder soportar. Debemos comenzar a entender que la lucha que tenemos es espiritual, no es carnal, no es con nuestras fuerzas, no es como Pedro pensó que iba a ser. Es netamente de la mente, vamos a ir viendo más adelante, y del espíritu. Es mental, es de nuestro corazón también. ¿Ya? Entonces, acá vemos a un león rugiente. Ojo, porque una de las estrategias que usa Satanás, porque aquí estamos viendo cómo resistir a Satanás, así como aquí vimos que Pedro no fue antes no fue el mismo que después, ese león rugiente usa estrategias. Tiempo atrás leía un libro que decía algo así, como León Rugiente se llamaba, así se llamaba, como León Rugiente, ya. Y en uno de sus capítulos decía que una de las estrategias que usa Satanás es la del espejo retrovisor, ¿ya? Entonces dice que vamos caminando por la vida, vamos en este tren de la vida y nos pone un espejo y nos hace mirar al pasado. Y nos dice, mira lo que te perdiste, mira lo que hiciste, mira lo que pasó. O quizás pudiste haber hecho, y te hace siempre estar dudando permanentemente de las decisiones que tomaste. Y esto es sumamente peligroso el día de hoy, con esto de las redes sociales también, porque hay mucha gente que entra a estas redes sociales y ve su pasado. Aparecen los compañeros de curso, los amores de la juventud, ¿cierto? Y gente incluso abandona sus matrimonios, gente, estoy hablando de personas de 40, 50 años, producto de estas cosas, de estar mirando el pasado, de estar mirando el pasado. De alguna manera Satanás se la arregla para meternos en la cabeza que el pasado era bueno. Quizás porque tenemos un mecanismo de defensa natural que nos hace recordar las cosas buenas nomás. ¿Fija? Entonces, por ahí también tenemos que tener cuidado, porque Satanás puede entrar en tu mente y después bajar a tu corazón, que ahí es complicado, ¿ya? Primero, reconocer que hay un conflicto, ¿cierto? Hay un conflicto. Reconocer al enemigo, Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Ya. En este mundo hay un príncipe, ¿cierto? Que es Satanás, todos sabemos que es príncipe de este mundo. ¿Se recuerdan ustedes Mateo 4 cuando Jesús dice que estuvo 40 días en ayuno, ¿cierto? Estuvo 40 días en ayuno. Y después eso dice que apareció Satanás y lo tentó. Y una de las cosas que le ofreció fue los reinos de este mundo. No es que Satanás sea el señor de este mundo. Satanás tiene como una dispensa que le dio Dios, por decirlo así. Le permitió hacer un usufructo, por decirlo así, de este mundo por un periodo acotado de tiempo. ¿Ya? Porque llegará un momento en que el Señor mismo tomará todas las cosas y todas las cosas se sujetarán a Él.
Primera Corintio, Pablo le explica, ¿cierto? Todas las cosas serán sujetas a él. Pero por ahora hay un príncipe que maneja el pensamiento, las corrientes de este mundo, los reinos de este mundo, y se llama Satanás. Pero no es el señor de este mundo, que eso quede claro. Tiene como una concesión, por decirlo así, por un periodo de tiempo. Vamos con 2 Corintios 2, 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El Satanás, dentro de sus habilidades, así como les decía antes que usa esto del espejo retrovisor, también tiene otras habilidades que nosotros muchas veces le damos ventaja. ¿Cuándo le estás dando ventaja a Satanás? Cuando vas a un lugar que sabes que no tienes que ir, por ejemplo. Si tú sabes que ahí es complicado porque esos lugares generalmente no son los más apropiados para un hijo de Dios, pero tú vas porque juegas al límite, porque tú crees que lo tienes controlado, porque tú consideras que ya eres maduro, lo suficientemente adulto como para saber lo que haces y lo que no haces. Y empezamos con, ¿me entiendes? Con esta frase tan cliché, pero finalmente nos damos cuenta que no controlamos nada, que no tenemos nada dominado y que hay maquinaciones de Satanás que nos pueden llegar a caer. Y si seguimos la enseñanza de nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 10, cuando Él dice que Satanás viene a robar, matar y destruir. Satanás quiere robarte el gozo, quiere destruir tu paz, quiere matar tu matrimonio, la relación con tus hijos, la relación con tus padres, un montón de cosas. Muchas veces nosotros jugamos al límite, entonces por eso acá en el versículo 11 es súper clave, porque dice para que Satanás no tenga ventaja alguna, no le demos ventaja a nosotros, ¿me sigue la idea? No seamos nosotros los que le entreguemos en bandeja este tema a Satanás. Seamos cautelosos, velar, llorar. Bueno, hay algunos que hacen tonteras y después le echan la culpa a Satanás, ¿no? Pero ese es otro tema. Efesios 2, 1 al 13. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes éramos hijos de ira, lo mismo que los otros. Dice que estábamos muertos y había un príncipe de la potestad del aire, ¿cierto? Que es Satanás mismo. Y que hasta ahora operan los hijos de desobediencia. Pero si nosotros nos ponemos, dice que en otro tiempo nosotros andábamos según la corriente de este mundo. Eso estoy leyendo el versículo 2, en lo cual anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Ya? Y éramos conforme al príncipe de este mundo. Entonces hay dos cosas. Andábamos en la corriente de este mundo y éramos conforme a la corriente de este mundo y conforme al príncipe de este mundo. Eso éramos. La palabra conforme que usa ahí es la misma palabra morfe que estuvimos viendo el domingo pasado, me parece, en el sermón del día domingo, cuando hablábamos que Jesús, tomando forma, ¿se acuerdan? Tomando forma de siervo, se hizo hombre, tomando forma de siervo. Usa una palabra morfe, tomó la forma. Acá dice conforme, también es un derivado de esa palabra. O sea, que nosotros nos conformamos a este mundo. Cuidado con conformarse a este mundo, ¿me entiendes? Porque el conformarse a este mundo significa que vamos a tomar la forma de la corriente de este mundo, que vamos a pensar como este mundo. Y este mundo tiene un príncipe, que es Satanás. Sí, hermano Carlos, ¿puede leer Romanos 12, 2, por favor? 12, 2, Romanos 12, 2. Porque ahí la palabra morfe
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es la misma palabra. Él está diciendo, no os conforméis a este mundo, ¿cierto? Sino transformarse. O sea, lejos de conformarse, lejos de tomar la forma, hagan algo distinto. Transfórmense. En nuestra mente, en nuestro corazón. Quiero que también pueda leer, para redondear ahí, Carlos, Filipenses 4, ¿puede ser? Filipenses 4. 7. Filipenses 4, 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ya, ¿qué está hablando ahí? Está hablando de dos elementos de nuestra vida que debemos guardar. Uno que son el corazón, ¿cierto? Porque está plural, dice vuestros corazones. O sea, y la paz de Dios que sobrepasa, guardará, aquí dice, vuestros corazones. ¿Ya? ¿Y qué más? Y vuestros pensamientos. Entonces, volviendo al principio, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes, que van a atacar nuestra mente y van a atacar nuestro corazón. ¿Cómo van a atacar nuestra mente? Pueden atacar nuestra mente en pensamientos que lleguen a nuestra mente. Pueden atacar nuestro corazón guardando amargura, rencor, odio, tantas cosas. Nuestras emociones, nuestros sentimientos. Eso era el corazón de ellos, la vida de ellos. Era el lugar de las emociones. Entonces, debemos cuidarnos de todas esas cosas. Si estamos hablando, hoy día vamos hablando solamente de resistir al enemigo. ¿Cómo lo vamos a resistir? Todos estos elementos son parte de eso. Después llegamos a la gran conclusión que hace Santiago, ¿cierto? Cuando dice que debemos resistir y huirá de nosotros. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero ¿cómo me someto a Dios? Así, ¿cómo resisto? De esta manera. Y aquí también aprovecho a hacer un alcance, quizá un anticipo también. Alguien me dirá, pero ¿cómo? ¿Por qué tanta cosa? ¿Por qué esto? Nosotros debemos entender la salvación del Hijo de Dios, como lo presenta el apóstol Pablo en sus cartas, en tres estados o etapas. No significa que son peldaños para llegar a la salvación. Nosotros fuimos salvos cuando creímos, fuimos justificados cuando nos arrepentimos, ¿cierto? Eso dice la doctrina de la gracia, que por gracia soy salvo, por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿cierto? Eso estoy hablando de Efesios 2, 8, 9, ¿cierto? Pero después de eso, Pablo habla que hay otra etapa, que es la santificación, y después está la glorificación. Por eso es que habla Pablo de la salvación, que el cristiano recorre un camino en el cual sube por tres plataformas, ¿ya? Una, que es la salvación, cuando fue salvo, está siendo santificado. No me quiero adelantar mucho porque el domingo lo vamos a ver con más detalle. Está siendo salvado, dice, en el sentido de que está él trabajando en su salvación, pero no para aportar algo a la salvación, sino que es lo que se llama la santificación. ¿Me sigue la idea? Que es lo que estamos viendo ahora. Y llegará un tercer punto en que nuestros cuerpos serán glorificados, que es lo que habla del día de Cristo. No del día del Señor, del día de Cristo. En el día de Cristo, nuestros cuerpos van a ser transformados y seremos semejantes a Él. Tomaremos la forma de Él. Entonces, de ahí la importancia de entender esto, de que guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos, porque esta es una guerra espiritual. ¿Ya? Avancemos a la otra. Ya. Entonces, estando preparado para la batalla, nos da cuatro órdenes que leíamos al principio, cuatro verbos imperativos, ¿cierto? Fortaleceos, vestidos, tomad y resistir. Eso es como decir, ahí nos vamos a manejar nosotros.
Ya el próximo miércoles vamos a entrar al detalle de cada uno de estos, ¿ya? Ahora estamos viendo la parte más macro, más global, como el marco teórico, ¿ya? Después vamos a ir al detalle. Entonces, fortaleceos en el poder de su fuerza, segunda de Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Recordemos a Pedro, cuando se sentía poderoso, ¿cierto? Cuando dijo: hasta la muerte iré contigo, ¿cierto? Después que pasó lo de que cantó el gallo y todo eso, se sintió terrible, llorando en la debilidad, ahí derramado ante el Señor. ¿Y qué es lo que pasa después? El Señor lo toma, lo restaura, pastorea mis ovejas. Entonces, eso es lo que nos está enseñando Pablo, nos está enseñando la vida práctica, nos está enseñando un cristianismo práctico, nos está diciendo que cuidado con ponernos orgullosos, con ponernos soberbios. Incluso él le dice a los corintios: el que crea está firme, mire que no caiga. Cuidado con esto de que de repente no empecemos a poner un poquito canchero en este tema. Después hay un pasaje de Filipenses ahí, Filipenses 4, pero ese pasaje de Filipenses 4:13, antes que lo lea Carlito, quiero contarle un poco el contexto. La carta a los Filipenses, como ya hemos dicho antes, Pablo la escribe un poco dando gracias la ofrenda que recibe de los filipenses, que se la lleva este hermano Epafrodito, ¿cierto? Y que le permitió a él. Pablo estuvo 2 años en una casa alquilada, dice Hechos, el 26:30, el último capítulo de Hechos, dice que Pablo estuvo durante 2 años en una casa alquilada. Entonces los filipenses, probablemente a través de esta ofrenda de Epafrodito, que llevó Epafrodito, pudieron alquilar esa casa. También lo ayudaron en Tesalónica, en los Corintios. Y Pablo escribe esta carta, y Pablo le, en este capítulo 4, él empieza a relatar un poco su testimonio de algunas de las penurias que pasó. Fue azotado, dice 40, le azotaron con 40 azotes menos uno, o sea, 39 azotes, sino una vez, varias veces. En Éfeso lo sacaron creyendo que estaba muerto, lo tiraron fuera de la ciudad, era tanto lo que lo habían golpeado. Cuando empezó su ministerio en Damasco, tuvieron que sacarlo por una canasta porque lo querían matar, ¿se recuerda? Por el muro. Naufragó en un barco. Fue azotado. Fue torturado, finalmente decapitado. Es más, cuando nosotros contamos la historia de Filipenses y el carcelero de Filipo, que era el amigo de Pablo, es como bien romántico, ¿cierto? Pero si nos vamos al relato del libro de Hechos 16, donde se convierte el carcelero de Filipo y Lidia, ¿se recuerdan? Dice que a Pablo y a Sila los metieron a la cárcel, y cuando vino este terremoto, ya era de noche, eran como las 12, los habían azotado. Por eso es que el mismo relato después, al final del capítulo 16, dice que este carcelero, una vez convertido, los lleva a su casa y sana las heridas que ellos tenían producto de los azotes, que probablemente se los infligió el mismo. ¿Han puesto a pensar en eso? El mismo. Si era el carcelero. Pero el amor de Dios, el poder de Dios, es tan grande que transforma a ese hombre, que puede sanar las heridas que quizás el mismo infringió al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo puede perdonar eso. Entonces, eso, hermanos, es lo que estamos viendo. Esa es nuestra guerra espiritual. Esa es nuestra guerra espiritual. Hoy día, en este gran contexto, tenemos que entender estas cosas, que estamos en una guerra espiritual. No es carnal. Cuando pasemos las pruebas, cuando vamos soportando las pruebas, ¿cuánta gente hay que llega una prueba y después que está en la prueba ve todo el mundo distinto? Yo, lo que le interesaba antes ya no le interesa. Por las cosas quizás materiales que se desvivía, ya no se desvive. No tienen el valor que tenían antes.
Y muchas veces tenemos que pasar por pruebas fuertes para entender esto. ¿Ya? Ahora puede leer Filipenses 4:13, porque después de esto Pablo pudo decir esto. Después de leer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir con escasez, sé vivir con abundancia, ¿cierto? Él había sido un hombre adinerado, un aventajado que había estudiado en la universidad más prestigiosa de la época junto a Gamaliel. Sin embargo, terminó siendo náufrago, terminó siendo azotado, encarcelado, vejado por el nombre de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aparece otro pasaje ahí también. Vamos a Colosenses, Colosenses 1:11. Y nos vamos. Todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Puede leerlo de nuevo, hermanito? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces, nuevamente se nos empiezan a remover las ideas, porque dice que debemos fortalecernos para ser pacientes. La fortaleza que vamos a tener es para la paciencia y la longanimidad. Es como cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice, porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Poder, o sea, como algo que es para una batalla, no. Y dominio propio. O sea, el Espíritu de Dios que actúa poderosamente en ti, en mí, es para dominio propio. De amor. Para amar y para tener dominio propio. Nos ha dado de poder, de amor y dominio propio. Y ese es el poder que va a actuar en nosotros. Y de esa manera vamos a ir entendiendo que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. ¿Ya? El Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Aquí el apóstol está hablando de unas virtudes preciosas, frutos del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, dice, vestíos pues, como escogidos. ¿Y por qué dice vestíos? Recuerde que estábamos que en Efesios, que decía, vestíos de toda la armadura de Dios, ¿cierto? Pero esta armadura de Dios también, este vestidos también nos representa un antiguo o un viejo hombre y un nuevo hombre. Siempre hablamos en la Biblia de un viejo hombre y de un hombre nuevo, ¿cierto? Que el viejo hombre tiene vicios y tiene cosas de la antigua vida. El nuevo hombre tiene que vestirse con otras ropas, tiene que vestirse de otra manera. Ya no se puede vestir como se vestía antiguamente. Y la vestimenta de él dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, una prenda de vestir, amados, con misericordia, con benignidad, con humildad, con mansedumbre y con paciencia. Esa es la ropa que tenemos que llevar, esa es la vestimenta que tenemos que llevar, esa es la vestimenta, nos dice el apóstol Pablo, que debemos llevar ahora como hijo de Dios. ¿Ya? Y el versículo 14 ahí de ese pasaje de Colosense es hermoso también, porque después que habla de esta vestimenta, de toda esta cosa, habla de que hay un cinto, una amarra, para que nada quede suelto y todo pueda quedar como envueltito, digamos, en un paquete así. ¿Puede leer el versículo 14 de ahí, Carlos? Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces el amor es el vínculo. El amor es lo que ata, el amor es lo que envuelve el paquete, ¿me entiendes? Lo cierra.
Todas estas cosas que vimos antes, misericordia, templanza, todo esto, tiene un amarre que se llama amor. Tomar. El otro verbo era tomar. Veamos 2 Corintios 10, del 4 al 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hasta el 6. Para destrucción de fortalezas. Espera, empiece de nuevo mejor, porque algunos no habían llegado todavía. Ya. Bueno. 2 Corintios 10, del 4 al 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjense que Él nos dice que debemos derribando argumentos y fortaleza, pero siempre habla de pensamientos, ideas. Hoy en día nosotros vamos a ver mucha altivez. Mucha gente altanera, por decirlo así, que nos va a decir que no, si Jesús no fue un hombre que, por ahí hay un libro paralelo que dice que tuvo 5 esposas, o de alguna manera desprestigiar el Evangelio, ¿cierto? ¿Han escuchado esas cosas? Muchos de ustedes. Eso se llama altivez. Generalmente estas cosas no tienen ni argumento, no tienen base científica, no tienen nada. Alguien por ahí lo lanzó nomás y el resto repite como loro. Esto siempre ha sido un poco así. Cuando Pablo estaba en Éfeso y hay un alboroto, dice, porque empezaron, había los que vendían templecillos de Diana, entonces Pablo dice que los artesanos vieron que su negocio se echaba a perder. Entonces empezó un alboroto, dice que la mayoría no sabía por qué estaba ahí. No sabía por qué gritaba. No sabía por qué estaba ahí. Hoy en día también hay mucho de eso. Hay mucha gente que con altivez se levanta contra el conocimiento de Dios. Y por eso nosotros debemos llevar cautivo todo pensamiento a Cristo. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos, en oración, pedir a Dios con humildad que nos dé las herramientas para poder exponer y presentar el Evangelio de Jesús correctamente y someter todos esos pensamientos a Cristo. Cuando Pablo le habla a los colosenses, le habla de filosofías y huecas sutilezas. Ya hemos hablado muchas veces antes de Cerinto, de este otro que dio origen a los testigos de Jehová, ¿cómo se llaman? Arminio, ese otro, ya, pero bueno. Hubo muchos filósofos en el primer siglo. Bueno, los filósofos venían de la época de Platón, Aristóteles, que eran los griegos, pero después hubo muchas corrientes filosóficas. El apóstol Juan, que fue el último apóstol, tuvo que luchar mucho contra eso. Filosofías que se levantaban. Por eso después, cuando Pablo le escribe a los colosenses, le dice huecas sutilezas. Arrián se llamaba ese. Arrián era un filósofo de la época que se atrevió a decir que Jesús no era Dios. No era Dios. Era un hijo de Dios. ¿Ya? Después apareció otro que se llamó Cerinto, que decía que el Espíritu de Dios vino a Jesús cuando se bautizó en el Jordán, pero después en el Getsemaní se fue, y por eso el que murió en la cruz no era Dios mismo, sino un ser humano cualquiera. Cosas que son herejías. Porque como vimos el domingo pasado, Jesús nunca dejó de ser Dios. Tomó una forma de hombre, en el sentido de
se nos manifestó de esa manera, dejó que lo viéramos de esa manera, pero nunca dejó de ser Dios. Los atributos de Dios estaban en Jesucristo siempre. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a ir derribando argumentos y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, que se levantan contra el Evangelio, y lo vamos a llevar cautivo al pensamiento en el sentido de le vamos a dar la vuelta y lo tenemos que someter a Cristo. ¿Ya? Y finalmente el versículo de los versículos que está en Santiago 4:7. ¿Les da unos segunditos que lleguemos allá, Carlito? A veces no. Ya, ahora sí, léanme. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, aquí nuevamente hay tres verbos, ¿cierto? ¿Qué dice el primero? Someteos. A Dios. Someteos, someterse a Dios. Resistir al diablo, y este diablo va a huir. Entonces, lo que nos está diciendo no es que nosotros nos dediquemos a pelear con Satanás, ni atarlo, ni mandarlo al abismo, ni echarlo a un hato de cerdo, ni nada. ¿Cierto? Nos está diciendo que debemos resistir y que va a huir de nosotros. ¿Nos alcanzan algunos minutos? Quisiera que... ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Algún...? Ya tienen sueño, quieren irse. No. Vamos a ver esta lámina. Esta lámina un poco nos habla de la fe, el escudo de la fe que está en Habacuc. El justo por la fe vivirá. Este Mateo nos habla del yelmo de la salvación. Nos habla de Proverbio. Dice que debemos buscar la verdad. Nos habla de Juan, donde Jesús mismo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ya refiriéndose al mismo. Esto después lo lee, con calma lo leen en sus casas, porque va a quedar, lo vamos a subir a la página probablemente. Y Hebreos 4:12 está los Salmos, donde habla de las sandalias del Evangelio. Todo esto lo vamos a ir viendo en detalle después, ¿eh? Yo estoy muy general, probablemente la otra semana no empezamos de acá. Habla de acá en Lucas, de que donde pisen la casa que ustedes vayan va a ser bendecida también. Y aquellos que no lo reciban, dice que sacúan el polvo de sus sandalias de aquella casa. ¿Ya? Pero me gustaría así leer Hebreos de esto, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, la palabra de Dios, como dice acá, es viva y es cortante y discierne los pensamientos y los corazones. Este versículo no es para yo ir a donde una persona y decirle: mira, la palabra de Dios te va a hacer esto. No, es para mí, ¿me entiendes? Es para cada uno de nosotros. Incluso el rey David decía: hay ciertos pecados que me son ocultos, líbrame de aquellos. Muchas veces nosotros encapsulamos, en lugar de confesar a Dios, de arrepentirnos, encapsulamos pecados. Y de repente aparece una circunstancia que lo activa. ¿No? El proverbio dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y aparta alcanzará misericordia. Eso debemos tenerlo claro. Entonces, la palabra de Dios es la espada que corta y que penetra el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos
y las intenciones del corazón. Se fijan que de nuevo usa la palabra pensamientos de la mente y las intenciones del corazón. Nuevamente va a los pensamientos, donde pueden llegar pensamientos a nosotros, y va al corazón, ¿cierto? Que es donde están las emociones. Cuidado con eso, con guardar rencor, con guardar envidia, codicia, cosas que no deberían estar en el corazón. Entonces, esta armadura de Dios que vamos a ir desarrollando en base a esto que tenemos acá, al yelmo, al escudo, a la espada, a la sandalia, al cinturón, los vamos a ir viendo, yo creo, en 2 o 3 miércoles más, ¿ya? Pero por ahora lo importante es que quedara claro que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, ¿ya? Que tenemos que reconocer que hay un enemigo que se llama Satanás, pero que Dios nos dio herramientas o armas para defendernos y para resistir al diablo, y que finalmente huirá de nosotros, ¿ok? Vamos a orar. No sé si bajan o oran arriba o bajan el micrófono. ¿Cómo lo hacen? Oran allá. Ya. Padre Celestial, Señor amado, gracias le damos por esta instancia, Señor, de estar juntos acá en Coironía, Señor, agradeciendo a nuestro pastor que nos exhorta, nos enseña día a día, pidiendo también por nuestro pastor Calvito, que está de viaje, y Señor, principalmente pidiéndole entendimiento para esta que es su palabra maravillosa, Señor, que nos da herramientas efectivas, eficaces, para poder combatir al diablo, Señor, y principalmente resistirle, que es lo que hemos aprendido hoy, Padre, porque usted ya ganó la batalla en la cruz, Señor. Gracias le damos por todo su amor, su misericordia, Padre, que día a día se renueva para con nosotros, y permítanos, Señor, estar anclado, Señor, en su palabra, bajo la protección de sus alas, Señor, como dice el Salmo, y vivir vidas, Señor, consagradas a usted, buscando incesantemente, Señor, la santidad y buscando también el cultivar ese carácter suyo, Señor, para la gloria suya también, Padre. Gracias, Padre, y permita que volvamos de regreso a nuestros hogares, gozosos, Señor, de haber aprendido un poquito más de su palabra. Llévenos de vuelta sanos y salvos, Señor, y le damos gracias por su amor y su amor, Señor, siempre presente en nuestras vidas. En el nombre de su Hijo amado Jesús, amén. Amén.